Buenos días. La verdad es que he dormido muy bien. La gente ha sido muy respetuosa, no he hecho casi ruido. Y he dormido, me he despertado una vez, pero de tirón. O sea que he conseguido dormir bien en un albergue. Y luego me he tomado el desayuno, claro, que eso ha estado genial. He desayunado bastante bien, porque claro, nunca sabes lo que elegir, porque son cosas muy grasientas y bueno. Así que al final, bueno, un sándwich que está bien. Este hostel está muy bien situado porque está cerca de la estación central, desde la cual salen trenes de cercanías, de larga distancia, autobuses, pasan por ahí todas las líneas de metro. Así que está el hostel muy incomunicado. Por eso lo elegí, porque es práctico y un precio asequible. He aprendido algunas palabras en sueco que vienen bien, al menos pues, para quedar bien y tener un poco de respeto por la cultura local. Hallo, heido, tak, svenska. Good morning, good night, Van Lingen, ya, yeah. Ingen, Jojilla. Había una construcción previa en el siglo XIX, luego esto se reconstruye nuevo en el siglo XX. Se dice que se usaron unos 8 millones de ladrillo rojo, o sea, una jarta, y se ubica todo alrededor de un gran patio central. Solamente se puede visitar con visita guiada, así que la primera que hay es a las 9:30, aquí estoy yo, en inglés. Casi todas son en inglés y hay una o dos al día que son en sueco. No se puede reservar, o sea que hay que venir aquí y pillarlo al vuelo. El arquitecto que lo llevó a cabo fue Ragnar Östberg. Claro, todo esto pues con la presencia del lago Mälaren pues le da ese punto y ese atractivo. Es el icono de la ciudad y de lo más fotografiado. Ya es la hora, voy para adentro. He wanted to use these two colors to make the blue hall look like the city of Stockholm, which is the 8th of December. That is the Nobel banquet. Now, I want to be clear, this is not the award ceremony. The award ceremony, when the Nobel Prize winners get their prize medals, takes place at a concert hall in another building. After the Nobel laureates have received their medals, they will all come here to the Blue Hall along with the royal family to have the Nobel dinner. So this is like a local parliament for the city. The national parliament, called the Riksdag, is located across the water on the other side. Here, at the local level, we have 101 council members. The tower has a total height of 106 meters, and we're standing on the second floor. 28 years old when he was given this task. Many people back then thought that he was very young. The lake that surrounds Stockholm. And just as Stockholm is built on different islands, in the middle where I'm pointing at, above her lap, you will see a smaller version of the city hall, as well as the royal palace from Gamla Stan. Real es la residencia actual de la monarquía sueca y consta de más de 600 habitaciones. El edificio está ahora mismo un poco cargado de dorado, o sea, tiene dorado por todas partes, más la luz cálida. Es una sensación de que me carga un poquito, pero bueno, tiene una sala llena de retratos de, ¿quién va a ser?, de la familia.
Y en general, bueno, pues como cualquier palacio real, pues todas las salas, estancias, despachos, salas de audiencias, salas de cenas, salas de reuniones, tiene también algún trampantojo. Ahora que empieza a llover, pues estar aquí dentro, la verdad es que se está muy bien. En general, hace mucho calor dentro de los edificios, o sea, tienes que ir sin la chaqueta o dejarla en las taquillas. Así que bueno, voy a acabar de ver lo que me queda y ahí va. Aunque es de origen medieval, de 1200 y pico, hasta 1700 no es cuando realmente esta iglesia se hace grande a las cinco naves que se ven ahora. Por lo tanto, el acabado final es más bien barroco. De hecho, incluso se cambió la fachada exterior, se demolió y se hizo de estilo barroco italiano. Y en el interior los pilares estaban enlucidos, pero ahora se ha recuperado el ladrillo. Y luego tiene una escultura de San Jorge que está muy chulo. Y aquí, pues claro. Y además tiene un coro, un órgano grande. Creo que empieza misa. Acabo de comer y bueno, he decidido cambiar, irme a algo más mediterráneo por diversificar. Así que me he tomado una pasta, unos rigatones, que estaba realmente súper picante. Y después un postre, un tiramisú, que ya tenía mono. Con eso y con una cerveza, ¡buah! Genial. El sitio está cerca del centro, así no me desvía mucho de dónde iba, porque ahora voy a continuar por el centro, por Gamlastan, y me quedan por ver unas cuantas cosas interesantes, ya que es el centro histórico. Vamos. Esta es la calle de Vastenlandgatan, que es de las más turísticas, donde encontrar todo tipo de souvenirs, restaurantes. Aquí por ella, porque recorre el antiguo trazado de la muralla medieval. La calle no está, pero este trazado que hace la calle, que va casi pegada al mar y da la vuelta a la isla, sería el antiguo trazado de dicha muralla. Así que bueno, es interesante. Desde luego que la calle más animada, esto parece que sea una discoteca. Perpendicular a la turística Vastenlandgatan está esta calle, la de Kalkbrinken, que es del siglo XV, y es interesante porque conserva todavía las protecciones de las esquinas metálicas para que los carruajes y los vehículos de entonces no dañaran las casas. Esto es. Esta es la calle más estrecha de Estocolmo, con un nombre impronunciable. Hay cámaras, así que aquí no se puede hacer burradas. Y claro, yo tengo que pasar, porque quepo justo. Y muy chula, muy chula, está muy pintoresca. Y claro, y justo antes de ahora que no hay turistas, pues ahí que voy. Esta es la otra calle que recorre el antiguo trazado de la muralla medieval, Vastenlandgatan. De las dos cerraría el perímetro de la isla de Gamlastan. Esta calle no es tan turística como la anterior, ni hay tanta gente. Nu ska vi inleda själva vigselakten. Ni vill ingå äktenskap med varandra. Sigue lloviendo y hace frío, así que bueno, no es muy apetecible seguir por la calle, sobre todo porque se me moja la cámara, me preocupa. ¿Un sitio donde no llueve? Bajo tierra, en el metro, donde estoy ahora. Es interesante porque hay varias paradas que les han hecho una decoración así de arte moderno, contemporáneo. Vamos a ver metro de Estocolmo. We'll be right back.
Hoy ha sido un día muy completo y muy divertido. Me voy a dormir. ¡Hasta mañana! El mismo día de inauguración se hundió. ¿Cómo vivían? ¿Cómo era su cultura? Picasso, Francis Bacon, Matisse. Sigue lloviendo mogollón.